Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas. Hoy les traigo un nuevo otro video con el tema que es el Office LTSC 2021. Bien, el Office LTSC 2021 es una versión de la suite de productividad de Microsoft denominada Office, que está enfocada en ofrecer una solución de largo plazo para las organizaciones y empresas que prefieren mantener sus sistemas sin realizar actualizaciones frecuentes. El objetivo principal del Office LTSC 2021 es proporcionar a las empresas una suite de aplicaciones confiable y estable con todas las características y funcionalidades necesarias para el trabajo diario, sin las actualizaciones constantes que se presentan en versiones como Office 365. Las ventajas del Office LTSC 2021 son: la estabilidad. Al no recibir actualizaciones frecuentes, se minimizan los cambios y se mantiene la estabilidad del paquete de software. Control sobre las actualizaciones. Las organizaciones tienen más control sobre cuándo y cómo se implementan las actualizaciones. Soporte a largo plazo. Microsoft proporciona soporte técnico y actualizaciones de seguridad durante un periodo prolongado de tiempo para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones. Desventajas del Office LTSC 2021. La falta de nuevas funciones. Al no recibir actualizaciones frecuentes, puede que las nuevas características y mejoras disponibles en versiones más recientes de Office estén ausentes en el LTSC 2021. No incluye servicios en la nube, a diferencia de Office 365. No se incluyen servicios en la nube como almacenamiento en OneDrive o herramientas de colaboración en línea. Requiere una inversión única, a diferencia de las suscripciones mensuales o anuales de Office 365. El Office LTSC 2021 requiere una inversión única para adquirir la licencia. En resumen, el Office LTSC 2021 es una opción adecuada para las organizaciones que buscan estabilidad y control sobre las actualizaciones, pero pueden perder algunas de las nuevas funciones y servicios en la nube disponibles en versiones más recientes de Office. Bien, hasta acá ha sido el tema sobre referente que es el LTSC 2021, al cual tiene referencia al siguiente video que le vamos a mostrar cómo implementar el Office LTSC 2021. Bien, así que nos vemos en el siguiente video. Gracias. No se olviden de compartir nuestras redes de TikTok y YouTube. Compartir y suscribirse, darle me gusta, ya que eso nos ayuda para seguir creando más contenido de valor. Cabe mencionar que este contenido en el siguiente video, mencionarles de que este contenido es específicamente bajo una legalmente y forma educativa. No lo hacemos de una forma inadecuada, sino más bien siguiendo el protocolo de lo adecuado y correcto, según las indicado por la plataforma de Microsoft. Ok, así que ¿por qué razón se le menciona este tema? Porque ya anteriormente YouTube viene eliminando varios videos, y lo hago de forma de reclamo, porque ha eliminado varios de mis videos relacionado a este tema, considerando que es un video que no cumple con las con la comunidad y las normativas. Entonces es algo ilógico de que los servidores y por parte de YouTube esté tomando sus decisiones, de tomar estas decisiones que no son normales, que no son inadecuadas,
que no es correcto. Todo lo hacemos mayormente según las normativas y según la legalidad que es establecido públicamente por Microsoft, ¿ok? Y que anteriormente me ha eliminado videos por causa de eso y me ha eliminado canales, bien, para su pleno conocimiento. Entonces nos vemos en el siguiente video sobre cómo implementar la instalación del Office LTSC 2021. Gracias, nos vemos en el siguiente video.